estimados amigos Extreme Basers, espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo video. En videos anteriores me han preguntado ya varias veces, déjenme bajarle aquí. Me han preguntado varias veces que por qué no pongo un equipo de car audio en casa. Y pues como ahorita tenía el subwoofer Kicker Solo X desmontado, que por cierto muchos me preguntan que pues si no que ya lo había vendido, así es, ya lo había vendido, pero pues ya lo volví a comprar nuevamente. Así es amigos, que en esta ocasión debido a las peticiones que me han hecho anteriormente y aparte pues también me gustaría escuchar el subwoofer Kicker Solo X pues aquí en nuestro pequeño taller, pues a ver qué tal se desempeña, ¿no? Ha de ser algo rudo. Y pues bueno, ahí está el subwoofer ya conectado con el amplificador Carbon Audio de 3000 RMS. Está conectado a uno. Y pues ahorita el amplificador solamente está encendido con la fuente de alimentación de 100 amperes, ya que pues la batería está en el carro, amigos. Y como pueden observar ahorita, pues se encontraba lloviendo. Y pues la verdad tengo frío de ir por la batería. Así es que pues vamos a ver qué tal se desempeña con esa fuente de alimentación. Ya si se apaga el amplificador, pues ni modo, tendremos que ir por la batería. Aquí tenemos nuestra bocina portátil que fabricamos en el video anterior. Si aún no lo han visto, aquí arribita se los dejo. Y pues sin más amigos, veamos qué tal se escucha el subwoofer Kicker Solo X en nuestro pequeño taller. Así es que comencemos. Por cierto, para los que son nuevos, también de este cajón acústico tengo un proyecto. Si lo quieren ver, también aquí arribita se los dejo. Así es que sin más amigos, vamos a poner algo de música, algo tranquilo primero. Nuestra bocina portátil será los medios. algo relax por el momento. Vamos a ver amigos, yo no lo he escuchado, apenas voy a ver. Ahí está tantito. Aún está bien bajito, amigos, y tiembla bastante el suelo. Vamos a subirlo un poco más. A ver si no se enojan los vecinos. Cayendo las cosas, amigos. Se apagó el amplificador. Y pues sí, no va a aguantar, amigos. Thank you.
Y bien, amigos, se me hace que pues sí tendré que ir forzosamente por la batería, ya que si no, pues no va a aguantar esto. Y bien, amigos, ya quedó lista la batería. Ahora sí, a subirle sin miedo. Vamos a poner un cumbión bien loco y a ver cómo suena. Eso fue el cumbión loco. Vamos a poner otra canción. Ahora vamos a ver cómo se escucha esa. Aquí tenemos un Firulais, amigos. Vamos a ver si le gusta el bass al Firulais. Most of these niggas been caught up in crush and love and hourly gone. So I pull a car, shell a dough, break a hole. Ahorita puse el cajón en esa parte para que haga un poco más de acústica. Vamos a poner la última canción, ya que si no, pues van a venir los vecinos y pues nos van a echar la patrulla, amigos. Aquí está el Firulais. Vamos a subirle. No sé si se alcanza a apreciar la presencia del bajo, amigos, pero es brutal, la verdad. Y pues bueno, amigos, espero que les haya gustado este video del subwoofer Kicker Solo X en casa. De nuestro car audio en casa extremo. Pues bueno, amigos, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor, dejen su pulgar arriba. Y háganme saber si les gustaría ver más demos del subwoofer Kicker Solo X. Pues aquí, en nuestro pequeño taller, antes de que... pues recoja el amplificador, el cajón acústico, antes de que quite el subwoofer, ya que pues obviamente no puede estar aquí, ya que si no, se va a empolvar bastante. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós. Despídete, Firulais. Guau, guau. Bien, amigos, aquí estamos escuchando música de paz y armonía para estar conectados con nuestra conciencia. Y pues vamos a relajarnos un poco. Piensen en un paisaje y relájense. Sientan la música.